herritarren guztiok egunero sofratzen ditugu bere politikaren ondorio larriak. Pobrezia eta langabezia igo dira. Iruindarrok eskubide gutxiago dauzkagu, gure ongizatean eta eskubideetan ezartzen zaizkigun murrizketa bortitzen ondorioz. Han sido 15 años de mangoneo, de desgobierno de la derecha más rancia de todo el Estado. Tenemos un alcalde implicado en un grave escándalo de corrupción ligado a la desaparición de la CAN. Un equipo de gobierno incapaz de gestionar con eficacia y con responsabilidad el interés general. UPN gestiona para satisfacer los bolsillos e intereses de unas élites muy concretas, las élites del régimen. Su política de grandilocuentes proyectos está hipotecando la ciudad. El P6 de Chavacoiz, el de Salesianos, el dinero tirado en el frustrado pero no abandonado Museo de los Sanfermines, la mala gestión de la estación de autobuses, son auténticos lastres para Pamplona y para las arcas públicas. ¿Qué decir de la política de vivienda? Lejos de garantizar el derecho a la vivienda a la ciudadanía, UPN antepone los intereses de promotoras y constructoras. Prefiere 200 viviendas municipales vacías que en uso. Eso sí, para impulsar viviendas de lujo en Salesianos sí hay dinero público. UPN no resuelve las necesidades de la ciudadanía. Su principal dedicación es coartar y distorsionar la realidad social, cultural y lingüística de esta ciudad. Privatizando la calle con ordenanzas cívicas y un uso arbitrario de las tasas para entorpecer la participación y activación de la ciudadanía, excluyendo al euskara del paisaje y de la realidad social y administrativa de la ciudad, pasando incluso por encima de la ordenanza del euskara y de la demanda social, al negarse, por ejemplo, a ampliar la oferta de euskera en escuelas infantiles e imponer el PAI contra la opinión de la propia comunidad educativa. En su afán por ocultar la diversidad de Iruña, UPN impide al Movimiento Popular participar y ser protagonista de nuestras fiestas. Prohibiendo barras, persigue la colocación de la ikurriña con una ley de símbolos que excluye a gran parte de esta sociedad. En su afán sectario, pretenden uniformizar Iruña bajo un color gris rancio y sin memoria, radicalmente opuesto a los múltiples colores que componen la foto real de Iruña. Pero la ciudadanía apuesta por romper esa foto en blanco y negro y quiere un futuro a color para una nueva Pamplona. Bide horretan, EH Bildu osatzen dugunok, herritarren ahotsa udalera eramaten ahalegindu gara. Laguntza behar izan duten gizon emakumeek, eragile sozialek, gazteek, baztertuek, langileek, iruindar guztiek sostengua aurkitu dute EH Bilduko zinegotzi guztiongan eta gure proiektuan. Eta gure helburua da herritarrak entzutea eta herritarrekin batera hiri eredu berri bat eratzea. Horretan ari gara. Eta ezberdinen artean eratu behar dugun helburu horretan EH Bildu ari nagusi bat izanen da. Hoy revalidamos nuestro compromiso de garantizar el bienestar y los derechos y libertades de todas las personas, de avanzar hacia una sociedad más justa y ofrecer unos servicios públicos universales y de calidad. EH Bildu continuará trabajando para cambiar y mejorar Iruña, en colaboración con agentes sociales, culturales, políticos, sindicales de esta ciudad que apuesten por un cambio en profundidad. Junto con otras fuerzas de izquierdas y progresistas, tejiendo el acuerdo en beneficio de todas las pamplonesas y de todos los pamploneses. Acuerdos que impulsamos, por ejemplo, para sacar adelante modificaciones presupuestarias y dotarlas de un carácter más social, para exigir la gestión directa de las escuelas infantiles Hello, para cambiar la ordenanza del euskara, para parar la operación Donapea y también para denunciar el actual modelo de policía municipal y reprobar a su máximo responsable, para reprobar otra vez a Simón Santamaría, que ha convertido este cuerpo en un cortijo sectario. La confluencia entre diferentes no solo es posible, sino que ya se está dando. Gizartearen mobilizazio arrakastatxuek eta gehiengo politiko eta sozialaren elkarlanak argi utzi dute UPNren zikloa amaitu dela. Iruñeak politika eta eredu berriak nahi eta behar ditu. Orain, aukera historikoa ireki da. Eta horixe da, datozen lau urteetan,
Iruñeko alkate izateko EH Bilduk aurkezten dugun hautagaiaren konpromisoa. Iruña berria eraikitzea. Guztion Iruña. Pertsonak zentroan jarriko dituena. Gehiengo politiko eta sozial berriak artikulatzea, ilusioz, determinazioz eta arduraz. Zuek guztiekin, Joseba Asiron. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, eta noski eskerrik asko baita ere hor atzean udalean lanean aritu diren pertsonei, zinegotziei, baita Euskal Herria Bilduren proiektua aurrera ateratzeko ahalegindu diren guztiei. Ebak, oraintxe bertan oso ondo adierazi duen bezala, ziklo berri honen atarian nabaritu behar da guztion artean egin dugun lana, zuek guztiok egin duzuen lana azken finean. Erakundeetan, noski baietz, baina baita ere kalean, batez ere kalean gizartea mobilizatuz. Aldaketaren konpromezu hori eta egin duzuen alegina horrengatik zuek guztioi baita ere nire eskerrik beroenak eskaini behar dizkizuet. Bai, auzo elkarteetan, euskalgintzan, erakundeetan eta bestelako herri mugimenduetan aritu zareten guztioi. Zuei esker iritsi gara momentu berezi honetara. Eta zuekin, guztiekin, lortuko dugu aldaketa politiko eta soziala posiblea izatea Iruñean. La apuesta y el compromiso de Euskal Herria Bildu por un cambio plural y profundo, por el diálogo y el acuerdo entre diferentes, así como el trabajo realizado entre todas las fuerzas de izquierdas y progresistas de Iruña y los diversos agentes sociales, culturales y sindicales han sido determinantes para que podamos en este momento vivir el actual momento. Un momento ilusionante de cambio político y social, pero sobre todo y por encima de todo, una oportunidad sin precedentes para comenzar a construir una nueva Iruña. Iruña berri bat eraikitzera goaz, eta horretarako guztion artean UPNerekiko alternatiba sendo bat eraiki behar dugu. Ezkerreko alternatiba, anitza eta soziala. Inoiz ez bezalako aukera dugulako gure aurrean. Iruña etorkizuna eraikitzeko aukera paregabea dugulako eskuetan. Oraintxe da ziklo berri bati hasiera emateko momentua. Eta kalean, auzoetan, osatu den dagoeneko, osatu den aldaketaren aldeko gehiengo sozial hori udalera ere eraman eta gehiengo politiko berriak sortzeko unea. Eta horrek, azken finean animatu nau, hain zuzen ere Iruñeko Euskal Herria Bilduren zerrendaburu gisa bezala aurkeztera. Anistasuna oinarri, gehiengo politiko berriak sortzeko benetako aukera dugulako orain. Eta lehen esatuen bezala, Iruña berri bat eraikitzeko aukera. Une honek, aldaketaren alde lan egin dugun gizon, emakume guztioi, eragile ezkertiar guztioi, eta aurrerakoi guztioi, aurrera pausu bat emateko eskatzen digu. Hitza, erabakia eta ardura hartu behar ditugu, eta aldaketaren aldeko aktiboak gu ere bilakatu behar dugu. Oraintxe da unea, ilusioz, determinazioz eta arduraz, Iruñan sakoneko aldaketa soziala eta anitza bermatuko duen gehiengo politiko berriari ateak irekitzeko. Eta nik, erantzunkizunez, baita itxaropenez eta apaltasunez ere, heldu diot erronka horri. La importancia histórica del momento actual radica sobre todo en la oportunidad que tenemos entre las manos para generar desde la pluralidad una nueva mayoría política, con una firme voluntad y un compromiso por el cambio. Una nueva mayoría política que ya existe en la sociedad, que ya existe en los barrios y que ahora nosotros nos vamos a encargar también de llegar al Ayuntamiento de Iruña. Por ello, desde Euskal Herria Bildu, vamos a trabajar con ilusión, con responsabilidad, con determinación y con compromiso para materializar un cambio político, social y sin exclusiones. Este cambio político y social pasa por el acuerdo entre diferentes,
por la confluencia en contenidos programáticos mínimos que den salida a la situación de emergencia social y económica que está padeciendo la ciudadanía. Sin duda, Euskal Herria Bildu es un activo determinante como garantía de ese cambio y político social para que pueda ser real, plural y de calado. La sociedad nos exige a todas las fuerzas de izquierdas y a todas las fuerzas progresistas de Iruña que hagamos un esfuerzo de responsabilidad y de generosidad. Gehiengo berri hoietan, Euskal Herria Bildu aldaketarako funtsezkoa da, aldaketa anitza bermatuko dugulako, aldaketa politiko eta sozial sakon bat emateko bermea garelako. Bermea gara gurea bestelako hau eredua delako, ezkertiarra, soziala, parte hartzailea eta kultura demokratikoan oinarritua. Eta bereziki, bermea gara Iruñeko gizon eta emakume guztiak. Langileak, gazteak, baztertuak, erretiratuak, enpresari txikiak, denetariko eragile kultural eta sozialak, hau da, iruindar guztiak, protagonista izatea eta aldaketen parte hartzea ziurtatuko dugulako. Gure helburua baita guztion Iruña eraikitzea. Entre todos y todas, vamos a crear una nueva Iruña que avance en la consecución de la justicia social, que garantice y proteja todos los derechos y libertades de todas, que apueste por nuevas políticas económicas y sociales, que apueste por la sostenibilidad y por la movilidad urbana. Una nueva Iruña que respete la pluralidad, que impulse y fortalezca la cultura propia y que impulse y fortalezca de manera muy especial el euskera. Queremos una Iruña activa, creativa y participativa, donde las personas y los barrios sean protagonistas y la convivencia entre diferentes sea en sí misma un valor. Queremos una Iruña transparente y abierta que fomente una nueva cultura política y democrática. Esta ciudad surgió hace ya mucho tiempo con la vocación de ser una capital, con la vocación de ser un referente desde el cual se articulara todo un territorio e incluso todo un país. Su nombre mismo, Iruña, quiere decir la ciudad por antonomasia. Y este nombre ejemplifica mejor que cualquier otra cosa ese sentido que desde un principio tuvo Iruña en el ámbito, en el terreno en el que surgió. Esta Iruña que nos preocupa, que a veces nos duele y que siempre nos ilusiona, está hoy en día a las puertas de un gran cambio. Soy consciente de la responsabilidad que adquiero a la hora de representar a todas las personas que forman parte de este proyecto. Pero también soy muy consciente del compromiso que todas y todos tenéis por el cambio en Iruña. Sin duda, con ilusión, con determinación, con trabajo y con compromiso, lo conseguiremos. ¡Gora Iruña! ¡Gora Euskal Herria Bildu!